Bienvenidos a Villaniza, barrio donde la envidia abunda, donde el querer no es poder sino pedir permiso, donde si quieres ser, tienes que estar parado al lado de los que son, en donde se entiende el sentido de las 12 de la noche, porque es la hora en que sumas un día más de vida y entonces hay que celebrarlo. Barrio donde no se distingue un día para la fiesta, basta con tener plata para armar un buen fandango, una farra, una noche como para no olvidar, donde encuentras las niñas más lindas, donde se recibe la bendición de un viejo todos los días en la mañana para empezar a conspirar el diario vivir, donde nada se cambia, todo se hace. Por aquí la realidad no existe, y el pasado es el futuro. Albeiro Gallo Hernández, fotógrafo de Villaniza Norte. De la edad de 7 años me trajeron acá al barrio. Hace más o menos 20 años soy fotógrafo. Tengo más o menos 34 años de vivir en el barrio. He visto y he vivido muchas cosas. Elegí ser fotógrafo por una petición divina, porque yo antes de ser fotógrafo yo trabajaba la construcción. Entonces me iba, el trabajo de la construcción era muy duro, entonces le pedí al Poderoso que me diera un trabajo más suave y yo digo que me dio el don de la fotografía. Entonces empecé a ser fotógrafo en el año 88, tomando fotografías a 250 pesos con un tamaño de 10x15 y luego ya fueron aumentando el tamaño, se fue aumentando el tamaño y también se fue aumentando el precio. Entonces ya fui avanzando en la fotografía, empecé en la cuadra donde yo vivía, luego pasé a la otra cuadra, luego a la cuadra siguiente y así me fui extendiendo por todo el barrio. ¿Cómo? ¿Para qué horas? La tarde. Venga, tengo confirmación esta tarde, pues entonces. Ay, qué mañana.
Listo, entonces más fácil mañana, listo. Mañana estoy en bautizos, pero mañana me queda más tiempo. Chao, pues. Entonces, volviéndome atrás de cuando yo era ayudante de la fotografía, me recuerdo una anécdota, que el fotógrafo con el que yo trabajaba tenía un matrimonio pendiente, y ese matrimonio era para las 6 de la tarde, y resulta y sucede que este señor se emborrachó y se quedó dormido, pero entonces él se quedó dormido en mi casa. Entonces hasta allí fueron a buscarlo porque las personas que lo contrataron sabían que yo era el ayudante de él. Entonces yo salí, les atendí, ¿qué iba a la orden? No, Julano está. Yo no, él está dormido porque está borracho. ¿Cómo así, hombre? Si nosotros nos casamos a las 6 de la tarde y entonces ¿quién nos va a tomar la foto? Ya contratamos con él. Y yo, hermano, pues que yo no sé porque el man está muy dormido, está muy caído de la borrachera. ¿Cómo así, Omega? Yo, ¿entonces qué? No, pues entonces te toca tomarla a vos. Posible que vos ya en tanto tiempo que llevas con él ayudándole no sepan manejar la cámara. Entonces yo les dije, bueno, listo, yo les tomo esas fotos, pero bajo responsabilidad de ustedes. Y con tan buena suerte que todas las fotos quedaron buenas. Él me pagó una comisión a mí y quedó muy agradecido conmigo por haber tomado esas fotografías. Entonces ya seguí yo con la fotografía, seguí hasta el sol de hoy. ¡Azucena! ¡Azucena! Reina, lo que pasa es que aquí el muchacho mío que se me ha necesitado, ¿para cuándo es que es? Al 1 de noviembre, gato. ¿Primero de noviembre? ¿A qué horas? A las 3. A las 3, listo. Para mí, ser fotógrafo ha sido lo máximo. Y a mí me parece que todo el mundo, si se presta, toma fotografías. Pero no todo el mundo es fotógrafo. Dale, que venga, pues. Mañana, para el mes que entra, para el primero. Al 26. Bueno, pues. Salud, pues. Sí. Si no hubieran fotógrafos, pues muchas cosas importantes se quedaban en el olvido. Y para mí la fotografía recuerda lo que la mente olvida. Por medio de una fotografía, usted, por ejemplo, se sienta a mirar los álbumes familiares y recuerda cómo era uno propiamente, cómo eran nuestros hijos o cómo eran nuestros hermanos, cómo eran nuestros primos, nuestras tías, tíos, toda la familia en general, cómo eran los vecinos, porque no faltan los vecinos que queden en la foto grupal. Una fotografía de momento no tiene ningún valor, pero de tenerlo sí, pero el valor lo va adquiriendo con el correr del tiempo. Al cabo de los años, esa fotografía tiene un valor incalculable. Bueno, esta soy yo, el día de mi primera comunión. La hice en la iglesia de San Martín de Porres.
con varios niños, ellos hicieron la primera comunión con el hábito de San Martín de Porres, pero yo sí la hice diferente a los otros niños. Este es un amigo de mi casa que toda la vida nos colaboró en la casa. Estuve muy feliz, estuvo toda mi familia reunida, me hicieron un almuerzo especial. Me fascinan las fotos. Esta foto me gusta porque yo digo que yo soy la única que debo de tener esta foto cuando el barrio Villa del Socorro eran las primeras casitas y no estaba todavía las cosas. Pues estaba diferente ahora que no había estado todavía ni el centro de salud ni nada de esto estaba construido. Entonces esto es como para mí una reliquia. Una cosa pues para mí es como algo muy especial. Y la recuerdo mucho que ojalá la niña mía, cuando yo me muera, todavía la conserve, porque para mí es como un tesoro esta foto. Era pequeñita y yo la mandé a ser grande porque no tenía sino de mi primera comunión nomás esta fotita. Yo llegué a este barrio en 1955. Yo llegué aquí como al barrio La Ranchera, que nosotros vivimos desplazados de allí de la estación Villa. Nosotros vivíamos ahí al borde de la quebrada Santa Elena y debido a que esa quebrada requería tanto, los bomberos nos sacaron de allá y aquí nos dieron un lotecito aquí donde hicimos un ranchito. Cosa que este no es martillo para este oficio, hermano. Este es martillo de la patería. Y entonces la señora mía no le gustó vivir, no le gustó mucho vivir independiente. Entonces vio que por allí por Juan Bobo se estaban cogiendo lotes. Entonces ella fue y se cogió un lote. Me decía a mí, mijo, yo me cogí por allí me cogí un lotecito. Y yo le decía, no, mira, en esa cañada, pues no vive nadie. Ah, yo no sé, yo pa' lo marqué. Hasta que un domingo me dio por ir a ver el lote que me tenía hasta acá, no, que para que fuera a ver el lote que ella se había cogido, que para que hiciera un ranchito. Entonces yo fui allá. Cuando llegué allá a ver el lote, tenía pues, cuatro bocazadas de tierra, vea, una fila tremenda, ella banqueando. ¿Qué tuve que hacer yo, hermano? Conseguíme una carreta y empezar a botar tierra. Hasta que entonces, a lo que ya estaba el banquetito listo, y yo bien pelado, conseguí tablas. Me hice un ranchito de tablas. De noche, clavamos las estacas, ta, 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 y las forré en tablas. Techito de teja. Y nos paramos para allá, hermano. Foto de San Pablo.
Son tres fotografías, ¿listo? Hasta luego. Yo vengo de Redonia, soy una campesina, me vine a la edad de 12 o 13 años acá a Medellín. Fui a caer en unas casas de familia. Trabajando me enamoré, más llegué ahí, me conseguí el novio, ya resultando el embarazo, ya me tocaba que el novio responder por mí. Me respondió los primeros días, de ahí me dejó abandonada, me tocó luchar con mis hijos. Ya llegó una amiga mía y me dijo, va en la cañada de Juan Bosch, están vendiendo ranchitos. Esto había por ahí 10 o 15 ranchos, esto no estaba tan poblado como cuando yo entré aquí. Me conseguí otro hombre, ya él, trabajábamos juntos, él me dice, mira, pues hagamos una cosa, consiga usted la comida o yo, y conseguimos para hacer un rancho. Porque la verdad, los pelados que empezar pagando arriendo, le dije, sí. De ahí nos vinimos, la amiga mía, Socorro Ánimas Benditas, que descanse en paz, me dijo que estaban vendiendo ranchos por aquí, yo vine a mirar, me gustaron, pero más me gustó el que tengo allí al frente, que ese palo de mango lo puede decir, empecé a criar mis hijos ahí, terminé en este que hoy en día es edificio, que era un rancho, más el camino me lo llamaban Caguán, porque no tenía salida hacia el otro lado. La taponeada era la casa mía. Acá era mi cocina. En este lado tengo el lavadero donde lavaba los platos. En este otro el fogoncito. Y este murito dividía la cocina y la cama mía. Y ahí él veía, tenía al lado del tarro de la basura, junto de las ollitas, porque no tenía más capacidad. La cocina era muy pequeña para yo sostener. Y la neverita a un lado, que eso no me ha faltado, el pedacito de nevera desde que yo era muy joven. A ver, así sea, un pedacito de hierba, para guardar. Y hoy en día tengo una cocina muy lujosa, no será lo rico, pero sí más desahogada que cuando yo vivía antes, pero el que sufre goza. Y hoy en día estoy gozando lo que yo sufrí en este ranchito. ¿Es que ocurre? La mayoría de los habitantes que llegamos acá, todos traíamos la misma pobreza, las mismas necesidades. Pero paso a paso se fue poblando de casas, cada quien fue organizando su entorno, ya no eran los barrancos cubriendo casi las entradas, cada familia quiso mejorar su espacio y así se ha ido logrando que la comunidad tenga una panorámica diferente. Ahora tenemos más espacios para que los niños se eduquen o para educarlos. Igualmente este espacio ha cambiado mucho porque muchos de sus árboles ya fueron demolidos. Yo recuerdo como todos mis vecinos, los niños de ese entonces, corríamos por todo esto, jugábamos que chucha, jugábamos que el botatarro, salíamos acá enfrente, que era pues este espacio, el centro infantil, y lleno de árboles frutales, donde encontraba uno cantidad de árboles de mango, el palo de madroño que es tan escaso, y nosotros jugábamos por todo esto, nos trepábamos a esos árboles. Teníamos como esa libertad y esa posibilidad y era como algo con que mitigar el hambre que había en nuestras casas. Gracias.
Yo, hijo, hágale pues, mi amor. Villalocorro, por ejemplo, si fue... Villalocorro, ¿qué fue? Villalocorro era una tierra estéril. Eso no tenía ni sembrados de nada. Eso era una tierra colorada. Lo único que existía por allá era la finca de las Paulinas. Sola. Nada, no existía nada. ¿Sí o no, Raúl? No existía nada, él también conoció. Nada, no existía nada. Nada, eso era pura tierra. Para mí Villalocorro puede ser el barrio más grande a nivel de urbanización, con más de 2000 y pico de casas. Y va desde aquí, desde la 52 hasta el Popular. Creo que no hay barrio más grande que Villalocorro a nivel de urbanización. Porque aquí, por ejemplo, Aranjuez puede ser muy grande, pero Aranjuez fue hecho paulatinamente. Castilla puede ser muy grande, pero también fue hecho paulatinamente. En cambio, Villalocorro sí fue hecho a nivel de urbanización, todo a nivel de urbanización. Eso duró por ahí 2 o 3 años. La construcción de todo eso, ahí hubo mucha gente que reformó las casas. Y hay muchas casitas todavía de la vieja guardia muy malitas. La experiencia de nosotros por aquí es que en los 65, 64 hacia atrás, esto todo era tierra. Aquí no existían ni servicios públicos. Esto todo era en mangas y tierra. Esto por aquí nos llamaban los patiamarillos. La gente que se iba para el centro, ¿sabe qué hacían? Llevar los niños para que en la carretera les devolvieran las chanclas. Por aquí las casas, no, los servicios eran letrinas. ¿Qué son letrinas? ¿Saben qué son letrinas? Claro. Unos huecos putrefatos, claro. que hacen el armario aquí, encima para defecar las personas. Aquí existe una pila de agua. Sí. Una pila de agua, ¿acordé? Oígate. No, era este lado. Ahí en toda la bajada, eso era ahí. A este lado era la pila de agua. Toca aquí una pila, porque de aquí cargaban agua todos. La gente para acá, para el barrio Niza. Aquí. A donde nos viene el resto nosotros. Ah, bueno. ¡Chori! Gracias, don Marino. Don Arturo, bien. El recorrido de la fotografía, yo lo inicio desde mi casa, subiendo y bajando por unas cuadras. Según la cantidad de fotografías que tenga para entregar, esas son las cuadras que visito. También el recorrido mío inicia desde las 11 de la mañana, o cuando hay bautizos, desde las 9 de la mañana hasta las 7 o 7 y media de la noche, según la demanda que haya, pues, para que se presente para tomar las fotografías. Luego termino, subo hasta los balsos. De los balsos me devuelvo, hay veces bajo por la 107 o me devuelvo por el mismo, por donde mismo me subí, haciendo un recorrido, visitando nuevamente los clientes o aquellas casas que fui antes y los clientes ya no estaban, pues todavía no habían llegado. Entonces casi siempre llegan después de las 4 o 5 de la tarde y luego ya termino el recorrido otra vez prácticamente en mi casa. Ahí lo empiezo y ahí lo termino.
Yo estudié acá hace tantos años y de verdad que este fue el como el espacio de alegría para todos nosotros los niños, no solo en la parte del conocimiento, sino en la parte del encuentro de juegos muchas veces, que llegábamos todos a pie limpio acá, todos mis compañeritos, muchas veces, muchas veces sin desayunar, y llegar ávidos de ese alimento y ávidos de ese conocimiento que nos lo provieron. Porque ya luego llegábamos a la casa y sabíamos que en esa casa muchas veces no había ni ese amor, ni esa alimentación. Sé que en muchos de los hogares tampoco habían esos valores que nos inculcaban acá, porque eran familias muy descompuestas, familias donde solo estaba esa mamá o donde estaban los dos, pero que ese papá no asumía ese rol de padre. Entonces ahí se fue tejiendo, en medio de esa descomposición, se fue tejiendo, digamos, estos jóvenes que más adelante fueron los sicarios del barrio. Pero al crecer ellos y de pronto no haber tenido esos valores inculcados en su casa y no tener como una fuente de empleo o no sé qué sería lo que les faltaba, se encaminaron hacia el mal. Y fue donde empezó la violencia en esta comunidad. Me acuerdo que de niños siempre queríamos tener un combo como el de nuestros hermanos, entonces nos parchábamos como más de 10 pelados. Pero era insólito que el patrón, el que nos pegaba los calvazos y nos echaba el combo, fuera el más pequeño, el más bajito de todos y a la vez el más viejo. Pero es que nos llevaba una ventaja. Los muchachos los llevaban a robar al centro. Ese niño era el que planeaba las vueltas, que para nuestra edad eran algo serias. Y como a todo el mundo le tenía miedo, entonces las vueltas se hacían. Que robar la escuela de Andalucía, que robar los mangos de Omar el Pelle o las pelas para los de la otra calle, coger a piedra a cualquier persona, encender a roca desde el palo de mango los buses que no nos dejaban colear, o quebrar los vidrios de las ventanas de las viejas más chismosas de la cuadra. Vueltas como pasar el río nadando para robar mangos en el otro lado, o irnos para los charcos de Machado y Copacabana sin pedir permiso, viendo a nuestros primos y hermanos siempre perseguidos que porque los iban a matar. Que golearon, que cobraron, que los van a matar a quienes le robaron, o que las milicias, o que cualquier otro sicario, no paran de buscarlos por todos lados. Siempre lo mismo. Así fue nuestra infancia. Thank you.
Mírame la cámara, mírame, mírame. Suéltelo, suéltelo. ¿Cuánto le pago una? Listo, ¿cómo es su nombre? Liliana. Liliana, yo sigo con Liliana por 2000 pesos. Por el lente de mi cámara han pasado muchas cosas, la vida y la muerte. La vida de aquellos muchachos que empezaron a salir a la luz del día desde los 12 añitos y no llegaron a los 15, 16 años por X o Y motivo. Esos muchachos fallecidos los he fotografiado yo. Lo mismo esas mamás que han fallecido, el dolor de las madres, los lloriqueos, todo ese dolor en el pecho que ellas sienten cuando les falta un hijo. Todo eso se ha registrado por el medio de mi lente. También he registrado cumpleaños, momentos muy buenos, momentos especiales como son los cumpleaños de los niños, los nacimientos de los niños. Llevar una secuencia de aquellos niños recién nacidos, de sus primeros días, de su primer mes, segundo, tercer, cuatro mes y así sucesivamente. También he fotografiado los muchachos fallecidos pero en sus ataúdes, aquellas mamás que han llorado mucho, también aquellas que han sido muy alegres, rostros jóvenes que de un momento a otro se marchitan por la violencia. Qué bueno que hoy o mañana descubriéramos el valor de la vida. No tuviéramos que estrecharnos las manos con revólveres, sino con un apretón de manos. Eso sería muy especial. Pero bueno, en el mundo estamos y son cosas que parece que tienen que suceder. Bueno, esto es un recuerdo, recuerdo que era un domingo, no recuerdo la fecha. Nos encontrábamos en diversión, esperando para irnos para el estadio. Este es el reemplazo de mi persona. Este es Macano, Mario, Cambier. Él es Raúl, señor es el ñato de las Toñas y Toño. Este es el mono, el hijo de doña Emma, este es Nicanor, el cual estos tres viven, mi representante, el resto son finados. Como también se crea la duda de que Toño esté vivo. Pues aquí era donde nosotros más nos divertíamos, nos sentíamos más cómodos y compartíamos todas las diversiones, todo lo que pues, se hacía en ese tiempo, pues, estamos hablando de los años 70. Éramos muy unidos, éramos muy compartidos, éramos muchachos ya de familia. Y pues a diario nos manteníamos acá, todos vivíamos para acá cerca. No, ese tiempo era muy... Era como con más inocencia tanto la comunidad como los ladrones, directa en palabra vulgar. Era, pues, se robaba muy fácil, se arriesgaba menos la vida. Nosotros, claro que nosotros fuimos los jóvenes de mucho más antes que eso.
En ese tiempo no sé, nunca se ideaba eso de que vamos tres o cuatro a dar bala o que agarramos esto o contraigamos esto, no, cada cual pensaba individualmente. Suele los dedos. Y te digo que como ves la foto, era en ese tiempo. Esto era lo único que reinaba en ese tiempo, una sola arma. Y esta arma la manipulaba más que todo este señor Toño, el ñato. Igualmente que Cambier. Eso a mí no me fascinaba. No, o sea, que llavecita, hermano. No, 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 no. Guarde esos llaves. Todo bien. Guárdelo, loco. Guarde los llaves, guarde eso. Todo bien, loco. Va que el pelado está ahí agachado, hermano. Cada uno hacía lo suyo. No era que fuéramos una banda. Éramos un grupo de muchachos porque compartíamos el fútbol. Compartíamos, pues, para subsistir, como te digo. Salíamos era a gamimear, a exponer la vida. Como era en el centro, era en los buses. Se cometió la irresponsabilidad de hacer eso por acá en los barrios, debido a la ignorancia, a la misma falta de experiencia. Y ha sido una persona muy social. Toda su vida ha compartido todo. Pues en su juventud, de todas maneras, Jairo Tapia, recuerdo que desde el año 68 empezó a molestar a la gente, a incomodar, a hacer su vida, raponeando, arrancando relojes, robó hasta sombreros, cadenas. Le tocó la plaza de mercados, gaminear por allá bastante. Incomodó mucha gente en el sentido de que en el barrio robaban carros de surtidores, gente extraña que llegaba. Peluquería, buenas tardes. Ah, bien, gracias. ¿Y usted cómo le ha ido? Bien, gracias, sí. Y señora, tengo a la... A ver, yo le digo a qué horas tengo, sí. Tengo a las 4. Sí, señora. Ah, bueno, con mucho gusto. Bien, pueda, venga. Que esté muy bien. Yo hace 25 años empecé la peluquería. Yo estudié 2 años y medio en el Mariela. Ya me vine y coloqué mi peluquería. La coloqué muy barata, 200 pesos el corte, hace 25 años. Bueno, de ahí para adelante he seguido aquí. Yo no tengo aviso porque toda la gente, yo fui el primero que puse peluquería por aquí en este barrio. Y no había sino la de Memo y la de los Albertos en Santa Cruz. De resto no había más peluquería. Y aquí abajo existía la de Doña Blanca Gallo, que ella era que hacía el corte tipo montañero. Y entonces toda la clientela me la traje para acá y por eso no he necesitado tener un aviso ni comercial de nada, que la gente toda me ha distinguido y de aquí viene. Los sectores que no se podían dar eran Andalucía, La Francia, El Popular ni Santa Cruz. Nosotros aquí en Villa Socorro teníamos que coger el bus y muchas veces veníamos en el bus de Villa Socorro cuando mataban uno o dos dentro del bus. Era peligrosísimo, era peligrosísimo. Eso entraban y ahí mismo atracaban. Imagina que un día nos pasó un caso. Yo venía con mi cuñada y mi cuñada tenía una argolla de oro en matrimonio y no la podía sacar ni con jabón ni nada. Y ese día nos atracaron. Entonces dijo, ya esta argolla no me sale. Entonces un ladrón le dijo al otro, préstame el machete, yo le mocho el dedo y ahí mismo le salió. ¿Cómo le parece? Eso fue la anécdota más horrible que nos pasó en un bus.
Nos separamos los amigos de niños sin pensar lo que nos esperaba. Se fue a la mierda esa frase de cajón: no se salga a estudiar que se daña. Pura mierda. En el colegio se aprendía a morir más rápido. Allí nos juntamos todos los hermanos de los haraganes del barrio. Hermanos de los de abajo, de los de arriba, de los del medio. Ya nos daba pena estar tirando piedra. Ya la cicla no servía. Ya queríamos ir a zarar en moto, comprar los jeans de la época, las camisas más caras, los Nike de referencia más luquera. Yo me parchaba con mi socio. Juntos empezamos a fumar marihuana y probamos el perico, y así empezamos a parchar con los muchachos del barrio. Ahí conocimos a Nilin, que trabajaba matando gente por plata, y nos recibió con un gramo de perico y una invitación a farrear al sábado siguiente. Con las narices llenas de polvo nos dijo que teníamos presencia, pero que éramos muy plagas, y así no llegaríamos a ninguna parte. Nos dio un primer consejo, que según él nos serviría para toda la vida si lo seguíamos al pie de la letra. Es breve, gonorrea, sean serios, no sean sapos y no se metan en lo que no les importa. Cierren la boca y siempre háganse a un lado, que en esta gonorrea de vida escuchan más fácil al que está callado. Recuerden que las balas no matan, son las palabras. Recuerdo mucho más o menos esto de los años 75. Se comenzaron a ver las armas que eran como trabucos, lo que era de un tiro. Eso era un poder, esa arma era un poder porque eran escasas las armas de fuego. En ese tiempo no se veían granadas, no se veían esas. Luego, transcurrir de unos 3, 4, 5 años, comenzaron a verse uno o dos revólveres. Revólveres 38 ya de marca. Se fue formando. Para que tuvimos un amigo que era bastante peligroso. El hombre le gustaba matar a los amigos riendo, a los amigos. Este muchacho se encontraba con alguien prendido y le decía: ¿quieres buñuelos calientes? Ah, sí, sacaba una pistola y lavaba la bala. Hey, gallo, ¿qué tienes ahí? Marce, las fotos, weón. Pero no, necesito verlo. No, mira que esto está muy caliente, hombre. Pero es que no, los tenés ahí metidos. No, pues píllelas, todo bien, hágale. ¿Vas a copiar? No, todo bien, hágale. Hey, muchachos, entrampados allá atrás, que no nos bajen. Nosotros, como habitantes de este sector, pues de este barrio, nos enfrentábamos pues como a una situación bastante difícil, no solo por lo relacionado con el conflicto, pues por las balaceras, por los enfrentamientos entre múltiples bandas, había demasiada aparición de bandas, eso eran una banda cada dos cuadras, cada tres cuadras, y eso eran continuos pues como los enfrentamientos. Sino también era difícil porque no sé, como que el panorama no era promisorio, uno no veía como que iba a ser de la vida de uno. Así uno no estuviera vinculado directamente al conflicto, uno sentía pues como que no había muchas oportunidades pues, ni para estudiar, ni para trabajar, pues. Entrampados, que se nos metan, muchachos, entrampados. Mucha gente de temor fue consiguiendo armas, no agrupados, sino individuales. Ese muchacho lo mataron, luego siguió una parte de aquí arriba que fue un gran amigo mío, no para delinquir ni para compartir anomalías, sino que nos queríamos aparte. Él y otro compañero. En los años 88,
85 al 90 tuvieron un poder y ya ahí fue donde fue comenzando día dos, tres personas agrupadas. Vivieron más o menos hasta el 90. 91 se fue formando lo que todos conocimos, las milicias. La milicia, eso fue un terror de muy poco tiempo. Inclusive eso era tan raro que hermanos mataron a hermanos, los amigos a los amigos por la obstrucción que les hacían con las ideas de ellos. Nosotros, de todas maneras, antes de incluso de conformarse el barrio y después, o sea, estoy hablando de la década de los 90, nosotros fuimos muy afectados como grupo de amigos, y yo sé que pues, muchos de los grupos de acá de este barrio también se afectaron por lo mismo, y era porque, por ejemplo, nosotros pasábamos hasta dos, tres meses sin vernos. O sea, era un tema de vos salir a estudiar a otra parte, estudiar o a trabajar y llegar y encerrarte en tu casa. Y o la llamada telefónica de vez en cuando, o sea, era muy charo porque vivimos a unas cuantas casas y nos hablábamos era por teléfono, no salíamos a la calle. Fue una restricción tremenda pues como a existir, a ser ciudadano del barrio, a estar en la calle, a estar en la noche. Eso a mí siempre me generó mucha, pues como una desazón, como un sentimiento como de impotencia, y eso se podría llamar casi como que una, bajo el pretexto pues de la violencia, privatizar la noche, privatizar la esquina. Eso fue muy berraco. También porque, digámoslo, algunos en su momento también hicieron una resistencia física a eso y cayeron ahí. No fueron respetados pues en ese derecho de estar en la esquina a la hora que querían, cuando querían, porque incluso en el día también pasaban estas cosas y muchos cayeron. Bueno, listo. Entonces, yo salía de la iglesia, yo salía de acá de la capilla en ese entonces, porque todavía no era iglesia. Yo ya había entregado las fotos de Semana Santa. Eso fue en una semana de Pascua. Ya la había entregado al padre. Entonces, cuando yo salgo aquí, van subiendo. Ellos empiezan a subir. Y mientras están más o menos, sí, más o menos, yo más o menos bajo y ahí me encuentro con ellos de frente. Entonces, uno de ellos, el que venía adelante, y agarra el paquete. Me coge el paquete así. ¿Qué tenés ahí o qué? Que, no, él sabía que yo era fotógrafo. Ah, él sabía que yo soy fotógrafo. Entonces, vamos a pillar a la foto. Y yo, no, pero ¿cómo así que a pillar qué? Si esos manes están por ahí, hermano, los de la milicia están, deben de estar por ahí. Y entonces, no, nada, vamos a verlas. ¿O qué me tenés ahí guardado? Me dice, hermano, yo no tengo nada, píllelas. Aquí había una mesita y todos vamos a la espalda. Entonces, usted la riega ahí por decir algo. Pues las ponía ahí. Entonces, listo. Entonces, usted dice, ¿pilas qué? Ey, muchacho, entrampados allá atrás. Entonces usted dice, ahí bajan unos manes, pues yo no sé quiénes son. Entonces yo ahí mismo, yo no volteo a mirar. Yo no volteo a mirar a nadie porque yo los presento encima allá. Entonces yo ahí mismo los prendo de aquí para abajo. Con otro pelado, otros se brincaron para allá. Y el que estaba aquí, pues ahí se pararon como, no sé cuántos se pararon a hacer bala con ellos. En todo caso, el que bajaba era Lucho, pero Lucho no le accionó la metra ese día. Se le encascaró la mini UCI. Pero eso fue más que todo con revólver. Entonces ahí mismo, entonces estas fotos quedaron ensangradas porque parece que aquí hirieron unas personas. Entonces, bueno. ¿En uno de esos fue usted? No, pero a mí me hirieron fue más o menos. ¿Ya yendo allí? Sí, más o menos como está en el poste y ahí me hirieron a mí. Entonces yo volteo, ya voy herido, y cuando volteo allá en la esquina de abajo, ya tengo que buscar refugio porque yo ya tenía encalambrado. Yo el proyectil lo recibí en este pie, y ahí lo tengo todavía. Entonces, ya yo tenía que buscar refugio. Entonces ahí fue ya cuando empezó el candeleo aquí, pero ese día no hubieron muertos, todos fuimos heridos. En ese entonces, las milicias estaban haciendo un proceso de limpieza. De eliminación de muchachos que consumían drogas, sobre todo. Ellos se acercaban al grupo juvenil también como una forma de proteger su vida. Nosotros mismos funcionamos
literalmente como escudos humanos muchas veces ante los operativos de las milicias por sacar a los pelados de la casa juvenil. Nosotros nos interpusimos ante muchas veces ante esto. Desafortunadamente no siempre con los resultados esperados, porque si no era ahí, era en otra parte donde los asesinaron. Luego ellos ya el conflicto con la justicia y la sociedad se asoció. Buscar la forma de delatarlos, de que la misma justicia los hiciera desaparecer. Amiguitos de pronto ofendidos por la muerte de un hermanito y saber que fue otro amigo. Buscaba arreglar el problema con el mismo, fuera a exterminarlo. O hacerlo ir, o la persona hice de miedo. De todas maneras, se fueron formando pelados que se cobraban por sí mismos. Se cobraban la justicia porque fueron muchos la gente que quedó herida de esa etapa de las milicias. Las casas juveniles, tenemos que reconocer tristemente que ese proceso que tenía todas las proyecciones para haber sido una apuesta fuerte por la vida no tiene vigencia hoy, porque a mediados de los 90, sobre todo, que hubo una ruptura entre lo que fue la reinserción de las milicias populares y el declive de lo que ellos llamaron COSERCON, que era una cooperativa de seguridad conformada por los mismos milicianos, cuando este programa, digámoslo así, el Estado le da la espalda, porque había muchas cosas ahí que revisar y porque en realidad ellos no estaban apostándole a una verdadera reinserción, cualquier parecido con la actualidad, ¿cierto? Lo juzgarán ustedes. En todo caso, en ese entonces empezó también un proceso de aniquilación tremendo. Y desafortunadamente muchos de los líderes de las casas juveniles tenían algún grado de relacionamiento con las milicias, porque las milicias penetraron también a la organización juvenil en algunos casos. Y muchos de esos, sin ser, digámoslo, abiertamente miembros de las milicias, cayeron ahí, muchos de los muchachos. Yo recuerdo, por ejemplo, a los compañeros de Villa del Socorro, Giovanni Osorio, que después los dos que lo sucedieron también tuvieron la misma suerte, fueron asesinados pues como en medio de todo este reajuste, porque las bandas que habían sido expulsadas de los barrios por las milicias regresaron a tomar el territorio y se cobraron esa expulsión y se la cobraron a mucha gente. Yo creo que a muchos los mataron físicamente, a otros nos mataron como las ganas, un poquito. Vendrían muertos de un lado y otro. Pactos de hermandad, reglas de caballería, demasiadas muertes para ser calculadas, para ser narradas. En esas asesinaron a mi socio. Aquella noche lo vi con una mirada que nunca le había visto. Entonces entendí que el que se va a morir siempre se despide. Le di media de chorro y perico. Me abrazó y con su boca toda
calambrada de la droga. Me dijo, ustedes son bien conmigo. Entendí que yo le tenía más confianza a los amigos que a la familia. Qué gonorrea. Y eso es lo que lo mata a uno. Hacia finales de la década de los 80 y principio de la década de los 90, este barrio hasta ese entonces era, pues incluso administrativamente, considerado como Villa del Socorro. Pero nosotros también encarnábamos como cierta, digamos, resistencia a eso. No nos sentíamos habitantes de Villa del Socorro en realidad. No sabíamos qué era esto, pero sabíamos que no era Villa del Socorro. Porque Villa del Socorro siempre, digamos, era un tema de centralizar la iglesia, que las escuelas, que el centro de salud, que la cancha, en una parte. Nosotros siempre nos sentimos como muy excluidos de eso. Y en el 90, con la llegada del padre Rigoberto Betancur, el que primero hizo el movimiento fue la iglesia, que fundó una parroquia en este sector. Y la llamó, pues, la Transfiguración del Señor, en un sector que, pues, como lo llamaban, eclesiásticamente, no sé cómo se denominará, digámoslo, Villa Niza Norte. Así fue que, digámoslo, nos empezamos a sentir parte de un sector, pues, ya llamado como Villa Niza. Yo creo que eso fue como un primer paso que dio el padre Rigoberto, y sumado, pues, como a todo el trabajo que nosotros hicimos como movimiento juvenil en ese entonces. Y aquí estamos en Villa Niza, y uno se siente como muy, muy contento de que todo este tiempo que ha pasado nos haya dado la razón, en el sentido que la gente de acá reclamaba una identidad, pues, propia, como un sector propio, porque nosotros sentíamos eso, que estábamos construyendo comunidad, pues, de una manera independiente, y que necesitábamos ser reconocidos como tal. Entonces, ¿qué, muchachos? ¿Cómo, ¿qué, muchachos? ¿Cómo han estado? Hola, bien, ustedes ahí, ¿cómo es? Man, ¿cómo han estado, pues? Ah, bien, huevón, más relajado que mi huepucha. Sí, 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 es lo que vamos a hacer. Una memoria, como una memoria. Eso, pues, excelente. Bueno, hay muchas cosas que recordar, sí, ah, o sí. No. O sea, yo no sé, ¿a ustedes nunca se les ha ocurrido como escribir algo acerca del barrio? Pues, algo como de lo que pasamos en el barrio, cómo era el barrio anteriormente. Sí. Esas memorias revivieron la conciencia, porque al final todo es lo que no nos deja perder el espíritu humilde y noble como raperos, y será por eso que nos identificamos. Recordar es vivir y siempre lo hago en silencio, por eso quiero darle rienda a mi tiempo al verso. Es por los buenos, también por los malos momentos, pero sobre todo por lo que aprendí y sigo aprendiendo. Recordar es vivir y siempre lo hago en silencio, por eso quiero darle rienda a mi tiempo al verso. Espera que se me ponga la respiración. Cuando estábamos mucho más jóvenes, cuando nos enfrentábamos, entre comillas, pues, porque nosotros lo que hacíamos era evitar en todo momento estarnos enfrentando a los actores violentos, nosotros encontramos como fórmulas para hacerle el quite a eso. Por ejemplo, una de ellas era el fútbol. El fútbol siempre fue como, y eso, pues, lo hemos conversado, ¿no? Pues, el grupo de amigos muchas veces, siempre era una cosa como que nos permitía manifestarnos frente a ese deseo de no ser violentos y ser reconocidos como otra cosa. ¿Cuándo? ¿Quién, Beto? ¿Ya estamos? Yo creo que sí. ¿Y eso dónde está? ¿Quién, Beto? ¿Quién? Ah, yo no lo he visto. Sí, no, a las 3 hay que estar allá. Cuando recién estaba fundado el barrio, nosotros lo primero que hicimos fue sacar un equipo que se llamaba Villa Niza. Y nos lo llevamos para torneos, por el Cuerpo de Villa del Socorro, jugamos acá mismo en la cancha de este barrio.
y era un equipo bueno, reconocido, que también tenía esa función, digámoslo así, sin nosotros haberlo planeado como tal o sin tener eso muy consciente en ese momento, pero nosotros lo que estábamos haciendo era mostrando que el barrio tenía más cosas que mostrar, digámoslo así, que era reconocido tradicionalmente, que era como por la violencia. Estamos compartiendo muy ciudadano. Lo vimos todo en la cancha. No es que haya sido idea de nadie irse a jugar a otra parte ni pagar en una cancha para poder uno jugar y divertirse, sino que es que las canchas de por acá, bien o mal, se mantienen, si no son muy llenas de niños, entonces es muy difícil picar un partido ahí. Porque si uno va y saca a alguien de una cancha, que porque vamos a jugar un partido legal, la cantidad que es, entonces ya llega el que, no, es como así, es que hay que pedir permiso para jugar aquí. Es que como todo ha sido una cadena de violencia, el que esté en ese momento al mando en el barrio, a ese es al que hay que rendirle. Y si el que está al mando en el barrio saca un equipo, a ese equipo no se le puede dar pata, a ese equipo hay que pitarle diferente, no se le puede ganar. Que fue y se hizo al lado de la brava, es que abrí la puerta desdén, de la brava. Con desdén y hasta con rabia. Pero hablar de cosas acá, yo creo que esta gallada en particular tiene una cosa muy bacana, y es que nosotros nos juntamos por cosas buenas, digámoslo así, ¿sí o no? Y todavía estamos juntos por las mismas cosas, y nos ha gustado como compartir el mensaje con los pelados más jóvenes, ¿sabes? Como el Jason, como el Felipe, como el André, como el compañero. No, pero cosas bacanas, pues, de la historia de nosotros. Sí, pues, definitivamente ha resistido, porque no, yo no sé, pues yo no me imagino haber vivido en este barrio sin el grupo de amigos. Yo creo que nos hubiera ido más fácil. Recordar es vivir y siempre lo hago en silencio. Por eso quiero darle rienda suelta y tiempo al verso. Es por los buenos, también por los malos momentos, pero sobre todo por lo que aprendí, sigo aprendiendo. Recordar es vivir y siempre lo hago en silencio. Por eso quiero darle rienda suelta y tiempo al verso. Es por los buenos, también por los malos momentos, pero sobre todo por lo que aprendí, sigo aprendiendo. Correte, hola. Por las aceras, jugando chucha congelada mientras nacía risas sinceras, sin preocupación de aporrear o ensuciarse. Dicha mágica, cuando travesuras solían llamarte, con tan solo casas humildes entre fachadas desgastadas. En divinas convivíamos compartiendo marranadas. Mi niño feliz, por regalo de algún pesebre, se pensaba en compartir y en verlo más que alegre. Ni hablé de primeros amores, jueces en chucha escondida, se creían en embarazo por medio de la saliva. No importaba si tenías 8, 15 o 26, la edad no valía, era pura química e interés. Lúdica, desorden, oleada violenta de los combos y su orden. A pesar de la presión, existieron amigos. Nos dolía lo del otro, vecindad en vez de asilo, barrial comunal. Como es conocido ahora, solo faltó evolucionar. Hubiera sido mejor si demora. Devuélvenos, señor, extasiada confianza. Delicioso convivir, levantó harta esperanza. Cuando fue devastadora, pesadilla, ver constante cajón lleno de personas y parientes chillan por milicias masacrando al fumo de lo natural. Influyente revolución por comportamientos inaceptables. Comento que yo de esta foto ni sabía que existía. Entonces no tengo mucho recuerdo de la foto.
El olvido es parte de la vida la que nos ayuda a mantener nuestras ilusiones. Es una caja donde guardamos nuestros malos y buenos recuerdos. Una caja que siempre estará abierta para abrir el camino a un día nuevo, para disfrutar la vida. Llénate de olvido, empaca tu pasado y disfruta el futuro. Para mí la fotografía perfecta son todas, pero en especial los rostros de los niños, el rostro de los abuelos, de las personas de la tercera edad, cómo ha cambiado la infraestructura del barrio, el paisaje aquel que primero eran infraestructura, o sea, casas, y luego ya desaparecen para darle paso algo nuevo en el barrio, tener como ese historial. Ver esto así tan re. Cuando pensé yo, hermano, que la cara de doña Carmen, vea qué en la casa de allá de ustedes, de la familia de su señora, vea. ¿Y cuándo pensó usted? Estuve yo allí, vea. Dígame, ¿cuánta gente quedaron en los ranchos por ahí, vea, hoy en día? Hay gente que les tocaron 2 y 3 apartamentos. Imagínese. Hicieron judía. Imagínese que yo. ¿Sabes cuánto vendí yo el lote mío ahí? No, pues lo vendería por ahí en 20 mil pesos. ¿En 8 mil pesos? Entonces eso lo dejaron ahí. Claro. Yo tenía un archivo en el año 2007, tenía un archivo de negativos y fotografías, del cual esos negativos. Eso negativo lo deseché, porque para mí la tecnología llegó en el 2007, que fue cuando me digitalicé. Lo mismo destruí unas fotos, pero esas fotografías no eran conocidas para mí. Yo únicamente conservo fotografías que conozco, fotografías de personas que conozco de aquí del barrio, del mismo barrio. No me interesan fotografías de otras personas, porque no sé. Recuerdo que mamá me decía, no vas a rasgar las fotos, que en cualquier momento te las sacan. Al cabo de los 2, 3 años, los clientes, gallo, ¿tú vas a mantener las fotos? Y yo, sí, pero te valen al precio de hoy. No, pero ¿cómo así? Y yo, sí, porque es que mira, ponete a pensar, la plata que vos me vas a dar en ese tiempo, y me la vas a dar hoy la misma plata, hoy no compro con lo que podía comprar yo en ese tiempo, ¿me entendés? O sea que esa plata no puede estar muerta. ¿Te interesan las fotos? Vamos a ver cuántas tenés y hacemos un negocio. Porque a mí me interesa es que vos tengas las fotos, porque yo vivo de la fotografía. Ese archivo que yo tenía de 17 años, esos negativos, eso para mí personalmente, eso para mí era basura. Y por eso opté por botarlas. Hay unas cosas que se perdieron, yo de momento no las conocía, por eso no me duelen. Si yo lo hubiera conocido, de pronto sí. Pero no me duelen porque de pronto con los negativos se podía haber formado un historial tremendo de 17 años. Pero igual,
no sabía que existían los documentales, no sabía que existía nada de eso. Entonces por eso deseché eso, porque eso para mí me ocupaba mucho espacio. Me acusa y está en mi conciencia fue recordar personas que fueron víctimas por mi parte, el conocimiento que tomé, no tanto la víctima sino las familias, me parte, me duele. No es una forma de pedir perdón, pero ante Dios Él me entiende en qué forma lo pienso, en qué forma me arrepiento. Las razones de momento ocasional, las razones no sentir rabia, no controlarse. Igualmente no es tanto sentirla, sino que la hagan sentir. También por el desorden de estar haciendo las cosas mal hechas, estar delinquiendo. Yo creo que una parte de arrepentimiento, como te dije, no es pedir perdón, sino sentirlo de corazón, ponerlo en las manos de Dios, porque nadie tenemos un día más ni un día menos. Tu día, mi día, el día de todo el mundo es ahí. Entonces, mi conciencia me hace sufrir, porque yo tengo gente que me duele y no quisiera que le pasara eso. Conocido muchas cárceles debido a la envidia, todo lo que se ha vivido, al poder. De todas maneras, la vida me ha enseñado y Dios me ha ayudado a sobrevivir lo que he visto con la sociedad. Difícil para todo el mundo ver crecer mis hijos, hacer una paz. ¿Qué era lo que más yo quisiera olvidar? Lo que yo más quisiera olvidar fue la violencia que existió por aquí, que afortunadamente ya no existe.
Eso es lo que quisiera olvidar para siempre, porque fueron muchos los muertos que me tocó ver por aquí, por esta calle. El único recuerdo que quiero que se me olvide para siempre es las balaceras que han existido en este barrio o que existían en tiempos atrás. Los atracos, todo eso, yo quiero que nunca vuelva a suceder aquí en Villa Socorro. ¿Qué quisiera yo olvidar, hermano? La violencia que hubo por aquí. Por aquí cuando vinimos las milicias, a veces fueron buenos y malucos. Yo me gustaría olvidarle a mi infancia porque yo no tuve infancia y fue mi vida trabajando desde niña. En cuando mis hijos también tuvieron esa infancia y qué pesar de mis hijos, lo que yo viví lo vivieron mis hijos. Eso sí quisiera olvidar, pero no se me borra de mi mente porque tengo 58 años y no se me ha podido borrar lo triste que fue mi juventud. Algo que uno quiere olvidar, que yo personalmente quiero olvidar es el asesinato de estos 6 jóvenes que no le estaban haciendo nada a nadie, solo estaban divirtiéndose jugando su partida de ajedrez. Un evento que yo quiero olvidar fue el 21 de junio del 2001, 2002, no estoy seguro. Ese día es muy especial para mí porque ese día había una señora al frente de mi casa que trabajaba por la noche y ella llegaba a la hora que yo salía a trabajar, ella llegaba de su trabajo y el hijo, el yankee, siempre la esperaba antes de que ella llegara, él la esperaba en la acera todos los días. Y cada que yo salía, él estaba ahí y todos los días me echaba la bendición y me decía, la Virgen lo acompañe. Ese día la mamá llegó como 5 minutos antes, le dijo que se fueran a acostar y él le dijo que no, que esperara, que yo no había salido a trabajar. Yo salí a trabajar y cuando iba como a la mitad de la cuadra me gritó, me llamó y me dijo, hey, los últimos que quedamos del 77 somos vos y yo. Y yo le dije, ah, sí, somos vos y yo. Y por la tarde cuando llegué me encontré con la noticia de que lo habían matado a él y a 5 amigos más. Ese es el momento que yo quiero olvidar en mi vida. Ahí no valen mujeres, ahí no valen traiciones, ahí no vale nada. Es un momento que yo quiero olvidar, en realidad hay muchos. Pero más que, pues yo pienso primero como en los momentos en que nos ha tocado ver caer a tantos amigos. Esos momentos los quisiera olvidar, pero mucho más otro que en vez de pues, recordar a los que mataron, la presencia tan cercana de la muerte una vez que nos amenazaron, pues más que amenazaron nos pusieron acá en el morro, después de unos milicianos haber matado a 3 de nuestros amigos, nos los encontramos así de frente y los tipos que ya eran supuestamente reinsertados, usando armas, pues no las oficiales que ellos portaban, sino otras armas, delante de nosotros las volvieron a cargar y nos las pusieron en la cabeza. Ese momento de miedo, sobre todo de miedo, porque los momentos cuando se mueren otros a uno le da tristeza, pero cuando uno siente que uno es el que se va a morir, ese miedo es mucho más incómodo en el recuerdo. Yo quisiera olvidar eso. ¿Qué no quisiera recordar? No, pues que yo no entiendo, es que esa pregunta a mí no me va, hermano, porque es que... Pero ¿por qué me estás grabando? No, pues que no tengo el copetito lleno. Tengo la cresta, hermanos. Oiga.
No, pero es que ¿qué quisiera olvidar? Yo qué quisiera olvidar de mi fotografía o de mi tiempo, o de mi tiempo de infancia o de mi tiempo actual. Nada, son cosas que tienen que pasar, son cosas que tienen que pasar. Lo que me ha pasado a mí, lo que me pasará está escrito. Nada es casual en el mundo, todo está escrito. Nada es casualidad. No sé si todo el tiempo fue mejor en el pasado, pero si hay miles de cosas no quise hubiesen cambiado, como la comitiva que deja manos engrasadas o analizar el poco de cometas elevadas. Afarra donde sonaba merengue, porro y balada, bebían dos o tres tigres detrás de una sola gata. Vaya combinación de mi pubertad y adolescencia, cambiando inocencia por un poco de conciencia. Estas son mis memorias, brindo tributo a la bohemia. Es mi vida en el barrio de realidades pasajeras, con letras hago homenaje a toda una generación. Ahí quedan los recuerdos del barrio en esta canción. Con letras hago homenaje a toda una generación. Ahí quedan los recuerdos del barrio en esta canción. Lápiz, papel, rima, impulsa el viento. Entre paredes de concreto voy y vuelvo sin perderme el más mínimo acontecimiento. Voy y vuelvo sin perderme el más mínimo acontecimiento. Aquí la brújula es elevada hacia lo más alto, señala nuevos destinos
atraídos por olores putrefactos, humedades, caños contaminados, son habitados por animales especializados en la caza y rebusque su alimento, generando bajo la sombra de los ranchos alto espaviento, apocalipsis que vive solamente un tanto por ciento de la humanidad, a donde he llegado para mi alma apropiar, se prometió organizar, generar nuevas hábitats, paso por paso, escalando peldaños, sembrando semillas, así sean ermitaños, yo solo me hago el invisible ante lo extraño, para no divagar y divagar sin encontrar rumbo, es procurando no ser uno más de tantos vagabundos, si para el mundo no eres alguien, para alguien eres el mundo, el mundo, el mundo, el mundo. Devuélvenos, Señor, esta ciada confianza.